de la siguiente forma. Estudió en la Universidad de Rusia. Cuatro años hizo, en un año hizo cuatro años. Un cerebro privilegiado, no solo para los científicos, casi premio Nobel de Lustramuebles. Y también directamente desde La Paz y Las Piedras, Bolivia, hizo un máster y presentó a los grandes, se codió con los grandes. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Con un club de básquet. Y también nos trae el humor y la presencia estelar. Altura, mide 1,92 m, el señor con nosotros, nada más y nada menos, y por su apellido lo van a conocer, porque de Italia directamente para acá, el señor Pachela con nosotros. Nina Pachela. Olvidá. No puedo creer que todo salga de esa cabecita. ¿Viste cómo te estudié? A mí, antes de cada nota, me gusta estudiar al improvisado. Sí, me gusta nada improvisado, la verdad. No, para nada. No sé si me quedó algo en el tintero, como decimos. No, creo que estuvo todo. Estaba todo y más. Y más. Sí, no, esa vez que trabajé. Y hablando del frigorífico. Claro. Hablando. ¿Qué época? Hablando de estudiar, que decía recién Maxi que te estudió, ¿no? ¿Cómo has estudiado este año? Mirá que has hecho cosas, querido. Arrancaste. ¿No? Arrancamos. No paras nunca, Pachelita. Sí, fue una. ¿Cuántas obras de teatro hiciste? ¿En un año hiciste como 11? Como 5. ¿5 obras de teatro? Sin contar carnaval. Carnaval. Claro. Arrancamos antes ahora, carnaval, porque nosotros damos prueba de admisión ahora en noviembre, entonces ya estamos ensayando. Y estos dos meses lo que me dediqué mucho, aparte de para el estreno, de estudiar la letra, porque claro, como somos con Ale, ahí, mano a mano, claro. Una horita de letra es. ¿Qué es lo único que a mí me da miedo, de verdad, o es a lo que le tengo a olvidarme de la letra? Cuando son dos. Claro, entrar en una laguna y matar sí, a... Sí, donde claro, no le des el pie. Claro. O... ¿Alguna vez se te confundió alguna letra de alguna obra? Sí, de otra? Sí. ¿En serio? Bueno, en el secuestro... Con Perfectos creo que metí una estela que era de otro personaje, bueno, de mi esposa bueno. De la otra obra. Sí. Es maravilloso llegar al teatro y verlo a Lito, porque uno dice, che, a quienes lo conocemos, que cuando se sube al Teatro Verano, parece que estuviera todo improvisado y que estuviera todo en esa cabeza, ¿no? Que de hecho lo está. Pero cada una de las cosas está puesta y está escrita. Y es maravilloso llegar al teatro y verlo leído con sus auriculares y en su teléfono, con la letra de la obra que va a representar, repasándola y teniendo las acciones en el escenario. ¿Y por qué eso? Es lo que más me sirve, porque leerla, ya hay un momento que leerla no me alcanza. No. Porque aparte, no sé, me juega mejor en la memoria. Yo tengo un parlamento contigo allá, no sé qué, vengo, me siento, estoy enojado. Todo ese circuito me hace... El moverte, claro. Asociás el movimiento con la letra. La memoria corporal. Totalmente. Digo, no es más que eso. Entonces, con eso, yo me grabé una escena que va 10 minutos. Y ahí ya si la tengo que leer y hacer el movimiento y todo, me lleva 25. No, pero lo que... Y aparte que puedo hacerlo lavando los platos. Claro, perfecto, claro. No, no voy a eso de recordar, sino... ¿qué es una...? Vos la sabés la letra ya lo sabés. Pero ¿qué es como una inseguridad? No sé, cábala o no, pero una inseguridad. Una muletilla. O... Sí, no creo que la... Está, la sé. Pero después pasa una semana y no estás tan fuerte. No tenés la misma convicción. No, porque ya no metés un ensayo entre medio. No. Y aparte te pasa eso, que el día antes o el día de la función decís, no me acuerdo de nada. Claro, te pasa un repasito para saber que tenés todo. No, está bien, bajo. Claro. Yo soy medio garca, en definitiva es eso. ¿Sos autocrítico también? ¿Sos autocrítico? ¿Te gusta? Sí. ¿Sos de jugarte mucho? Sí, como puedo, porque también es, yo qué sé, sobre todo en carnaval, porque el otro tengo los ojos del director en el teatro. Sí, confías en que te dejás dirigir. Ciegamente. Sí, al contrario, me apoyo mucho. Sí, propongo, me encanta y lo hago con pila de entusiasmo, pero confío ciegamente porque por eso. Y por algo está el director. Uno charla tanto también. Claro. Uy, no será así. ¿Y es difícil actuar y dirigir al mismo tiempo, Leo? O sea, en los Chovis yo me acostumbré a eso. Y hago. Si tenés al bicho también al lado que te. Y en los Chovis, no solamente actuar y dirigir, sino que escribir también en los Chovis, ¿no? Sí, claro. Sí, por eso me gusta tanto hacer teatro, porque uno. Yo qué sé, no sé, te causan la cabeza en actuar, capaz, ¿no? Y te causan gracia determinadas cosas. Quieras o no, los Chovis tenemos un estilo. Pero porque no sabemos hacer otra cosa, porque la cabeza nos dispara para ahí. Entonces el humor, por más que queramos ser innovador o cambiar o romper, hay una esencia que es nuestra. Entonces en teatro puedo recorrer otros tipos de humor que por ahí no los conozco tanto
O yo qué sé, o son diferentes, o son de otro. Ah, bueno. Claro. ¿No? Claro. Contanos, Leo, de esta obra que estás ahora protagonizando. Una terapia sin causa. El título medio que lo dice porque es un tipo que va a hacer terapia, pero porque no le pasa nada, porque no tiene ningún problema. Y eso a él le genera... Un problema. Un problema, claro. El único problema que tiene en realidad es ese, que no tiene conflictos en su vida. Entonces, cuando llega un momento difícil, él no va a saber cómo enfrentarlo. Por ahí pasa la primera línea de la historia. Hay otra cosa que está ahí sugerida, que está, si la cuento, es la obra. No. Claro. Y después hay otra cosa que anda por ahí, porque en definitiva es una comedia. Claro. Es para que se maten de la risa. Nosotros por ahí nos olvidamos con Ale, porque ensayamos muy solitos ahí en la academia con el director, con Sergio Dota, nosotros tres. Cuando la leímos nos pareció muy graciosa, es de Arellano la obra. Cuando la leímos nos matamos la risa. Pero después, con el pasaje y todo, uno se olvida qué cosas son chistes, que lo empezás a naturalizar, a vivir. Entonces, el estreno fue una sorpresa muy grande. Estaban cubriendo ahí. Claro, claro, se mataron de risa, ¿viste? Y, qué bueno. Y nosotros en algún momento, cuando estás con la comedia, tal, al principio sí, después cuando empiezas a ser natural, empezás a buscarle las otras cosas. A ver, ¿qué? ¿Pero qué? Claro. ¿Cómo remarcar mejor lo que queremos decir? Por ahí, que puede ser que yo creo, por lo menos, que el corazón de la obra... Habla como un poquito de cómo dimensionamos nosotros los problemas. Porque este tipo, sin cambiar mucho su vida, logra ver cosas que parecían que estaban bien, que le decía el psicólogo que estaba bien, logra generar ahí un conflicto con la señora, con otros. Entonces, cómo nosotros... A ver si vale tanto por ahí exagerar en cosas que... ¿No? Claro. Los problemas, ¿dónde los ponemos? Sí, tal cual. Y nada, y en realidad... Pero en definitiva, si tengo que decir que es la obra, es una comedia. Una comedia. Claro. Vas a ir y te vas a reír una hora y cuarto. ¿Qué te pone más nervioso? Que lo decíamos hoy. Este tete a tete que tenés con solamente otro personaje de frente, o cuando ya el elenco es mayor, como por ejemplo en Perfecto Desconocido, que éramos 7 en el escenario y todo el tiempo ahí. Sin ningún lugar a duda, con un elenco más grande. Porque sin estar más atento, ¿no? Sí. Pero aparte hay una cosa que es real, la división de letra. Vos una hora de espectáculo, la tenés en 20 minutos. Porque en realidad es el único lugar donde yo me siento vulnerable. Si me olvido de la letra, si me quedo en blanco, de verdad, es un momento horrible. Pero es lo único malo de actuar. Es lo único. Todo lo demás es goce. Pero vos sabés que y con Alejandro, perdóname, porque creo... Alejandro Camino es... La verdad, encontré una conexión. Y vos le creí todo desde el primer ensayo. Es muy bueno. Y eso, viste, para cuando estás componiendo, si vos le creés a tu compañero, le enojo, no sé qué, la reacción va a ser mucho más... Natural, claro. Entonces, no, la verdad que fue un placer y me estoy sacando mucho gusto año. El elenco de Perfectos era increíble. Estar metido ahí entre medio, era un orgullo todo lo que podés afanar. Estamos alguna intimidad, todo lo que choreaste. No lo que podés, lo que choreaste. Hay una intimidad de Coco y Lucía, contanos a ver qué, cómo era la convivencia. La verdad, Perfecto, nos regozamos. Tremendo. Sí, quedamos tristes de no poder seguirlas por las diferentes actividades de cada uno, pero una obra preciosa. Sí, y el Coco tiene muchas actividades. Coco Rivero, ¿no? Coco, cobraste vos, Coco. No, tremendo, tremendo. Leo, ¿y cuando te llega un guión, o sea, vos lo buscás, buscás la obra o te llega a vos? Mirá, siempre tengo mil cosas por hacer, pero mientras esté así, que me propongan cosas que me recontra... Este año me llegó el secuestro. Que el elenco me encantó, laburar con Jorge Éxito Mori, total también. Bueno, fue un éxito. Todas las funciones agotadas de marzo hasta octubre. Qué lindo eso. Soñado. Vengo de un teatro que ¿cuántos son? Ay, sí. 40, ¿le hacemos o no lo hacemos? ¿40? Tirando para arriba. Con mucho, con mucho. Sí, claro. Ya, pero eso está bueno, porque la gente a veces pierde la dimensión, ¿no? De que dice, ah, sí, bueno, vas al teatro y te ven, viste, en carnaval, o te ven que, como que, ay, y se llena y qué bueno.
Y es bueno, cuando te va bien también, no perder esa referencia de decir... Que estás preocupado por cada día. O sea, bueno, a ver, lo hablábamos con Pelufo hace un rato, ¿no? Lo hablábamos con Pelufo con respecto a los buitres y al espectáculo que decía, ¿estás seguro que me va a convocar a mí? O sea, siempre tenemos esa percepción de dónde está el éxito y dónde... Pero yo, a lo que voy es que no para el actor, para nosotros mismos, yo mismo también lo creo que todos lo hacemos, o a unos capaz que no, y ahí es donde yo creo que está mal, es decir eso, en el momento, decir, che, muchacho, estamos... Se agotó, 100, 200, 500, lo que sea, pero se agotó. Y hay que valorarlo eso, agradecer a la gente que viene, y para el actor es hermoso, porque te pase eso, es como el regalo más lindo, y salís, y quieras o no, salís de otra manera al escenario también. Claro. Salís con es distinta la función, después salís contento, feliz, ¿entendés? Claro. Es sí, la risa es contagiosa, para lo que también hacemos comedia, una sala llena. Y bueno, y el Teatro del Centro tiene esa cosa que nosotros comentamos. Divino porque estás ahí, es vivo. Vos, a veces nos pasa que por ahí en alguna función estás un poco distraído o frío y lo haces un poco marcado y buscás toda la función luchando, no sabes ni por qué. Sí. Pero cada tanto pasa una función así. Y eso en este teatro es muy difícil porque se nota, ¿viste? Claro. Algo que no lo estás sintiendo salado. Se nota. Leo, y el tema del humor. Sí. Con gestos, en el Teatro del Centro, bajo la vista y estoy dando un mensaje para el público. Claro. En el teatro, bueno, mismo en Perfecto, en una sala tan grande, a veces una cosa muy chiquita, que es sutil, pero es importante, hay que marcarla de otra forma o la tenés que verbalizar o algo. Claro. Teatro sábado y domingo. Sábado y domingo, sábado a las 9 de la noche, domingos a las 7. Y Sergio Dota, el director, Alejandro Camino, y nada, re gozado de hacerla. Bueno, bien, beso bien, grande a tu hermana, que también la amamos. Con mi hermana Lina Pachela. Ella es mi tía, pero yo asumí que es mi hermana. Tía, hermana, si fuese una hermana. Es la hermana nuestra. Es mi hermana menor. Qué grande. Estoy para trabajar con Casalla. Sí, disparate. Cómo se tiran, ¿eh? Disparate. Bueno, pausa, ya venimos. Dale. Qué grande. Oleo. Thank you.